Vengo viajando hace tiempo. Coleccionando cuantos momentos me sean posibles. Apurada por conocer el mundo y verlo todo. A principio de año, con mis amigos, hablamos de buscarle nuevos sentidos a nuestros viajes. Habíamos decidido hacer un viaje de surf a lo largo de nuestro querido Océano Atlántico. Hicimos los bolsos con lo básico. Un viejo colectivo escolar sería nuestra casa en la ruta. Salimos de Buenos Aires, hacia el sur, en busca de nuevas olas. Cuando de repente, todas las rutas se cerraron. El mundo había decidido parar. Y no podíamos seguir viaje. Por los próximos 3 meses, estacionamos frente al mar. Bajo un siempre verde, lejos de las grandes ciudades, lejos del ruido, para volver a escucharnos. En vez de contar nuestros días para volver al ruedo, decidimos frenar también nuestra mente y abrir nuestros ojos. La conexión con la naturaleza creció, y así también el aprendizaje de valorar sus regalos. Trabajar la tierra nos enseñó a ser pacientes y esperar Dios sus frutos. Nuestras caminatas terminaban sobre algún acantilado mágico para hacer nuestras prácticas matinales. Pasaban los días y siempre encontrábamos una nueva maravilla. Los vientos del sur dejaban en el mar un parque de diversiones. Todas las excusas valían para celebrar nuestro presente. Perdimos la noción del tiempo. Y cuando pudimos volver a casa, nosotros ya no queríamos irnos. Decidimos quedarnos para seguir viviendo libres y simples. Arreglárselas con lo que hay es un arte. Y te premia con esa belleza cruda que solo se puede ver cuando frenas y soltas.